Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a mi canal Alex detrás del volante. Amigos, perdónenme, no les he hecho videos en estos días, en estos últimos días. Yo creo que ya tengo que, a lo mejor creo que una semana que no hago videos. Lo que pasa es que la verdad, ahorita estamos en ese proceso de los últimos detalles de la casita linda, casita hermosa. Te vamos a poner muy primorosa. Estamos en los últimos detalles y no se lo crean, pero cuando uno está en los últimos detalles salen cositas, sale esto, sale otro. Ahí tuvimos algunos problemas con los inspectores de la ciudad y cosas como esas. Y problemas que no tenían por qué haber sido, ¿verdad? Problemas porque cada ciudad tiene sus propias reglas, cada ciudad tiene sus propias, su propia forma de trabajar. Y algunos inspectores son muy, no sé, como muy incoherentes en lo que, incoherentes pues simplemente. Un ejemplo de ellos es como por ejemplo cuando le mandé a esta casa, cuando se conectó todo lo que es la luz. Entonces oye, pues ya tengo la casa, ¿qué hay que hacer? No, pues tienes que correr toda la línea desde la caja, toda la línea nueva. Y poner la luz, poner toda la instalación de los cables de la luz a la caja que va adentro. Y entonces ya viene el inspector y no, y esta caja está muy chiquita, tiene que ser una caja más grande y esto y lo otro. Y bueno, entonces ahí está uno, pagas a la compañía de luz para que te vengan a hacer todo lo que es el cableado de la luz, para que vengan a poner la caja, como dice el inspector. Y luego, necesita venir otra vez el inspector para que te dé la aprobación. Viene el inspector de la luz a que dé la aprobación, a que dé el ok. Pasó la inspección. Bueno, lo mismo pasa con lo del agua. Mandas a hacer algo de las conexiones de tubería, de drenaje, del agua, las conexiones de todo lo que tienes que hacer. Y el inspector, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y aquí está la listota de lo que tienes que hacer. Ok, ahí está uno haciéndolo. ¿Para qué? Para que él venga después y... Ok, perfecto, ya vienen. Puede ser ese mismo inspector, puede ser otro. Y ya quedó aprobado. Y resulta que después salen con la jalada de cuando vienen a hacer lo que le llaman el final. El final, que es como ya es para que te entres a vivir. Entonces, resulta ser que no pasa la inspección. Entonces, oye, pero ¿por qué no pasa la inspección? Porque en la caja de las luces te faltó esto, te faltó esto, te faltó breakers aquí, te faltó breakers acá. Oye, ¿no es ridículo que tú seas el mismo inspector que viene a dar la aprobación de que ya pasó la inspección? O sea, ya el que me vino a arreglar la luz, el que ya vino a hacer toda la instalación, ya se le pagó, ya se fue. Tú vienes como inspector a decir que todo está bien, que pasó la inspección, para que al último, al final, vengas con tu jalada a decir que no pasa la inspección porque falta esto, falta lo otro, falta aquí, falta allá. Es ridículo, ¿no? Digo, oye, espérate, si tú viniste a pasar la inspección de lo que del trabajo que se hizo, ¿por qué no dijiste, sabes que mira, no pasa la inspección porque mira, ahora hay que, la ley de aquí o las ordenanzas de la ciudad dice que aquí en FAR las casas que pongas tienen que tener unos breakers que son especiales, unos breakers son como cortadores en la caja, uno para cada recámara y uno para la sala, y tienen que estar tapaditos, no debe haber ningún hoyo. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué pasaste? Dijiste que estaba bien para al último, al final, decir que no pasa. O sea, son cosas que son como de repente absurdas. Como ridículas, ¿no? O sea, entonces pues uno tiene que lidiar con eso. O sea, claro, pues uno no se queda callado porque uno es un taxpayer, uno es un ciudadano. La ciudad
No nada más la hace el edificio de la ciudad, ni los inspectores, no, no, la ciudad la hacemos los ciudadanos, los que pagamos impuestos, los que mantenemos a ese edificio y los que mantenemos a todos los que trabajan en la ciudad. No, yo nos fuimos a la ciudad también a quejarnos, y nos quejamos más que todo por la mala actitud de la persona que vino, del inspector que vino aquí, ¿verdad? Como ese desplante de como de perdonavidas, ¿no? De sentirse casi como dioses. Nomás uno de ellos. Uno de ellos. Entonces, no nos quejamos porque le digo, espérate, o sea, pasa esto. Y pues ahí entre ellos mismos se tratan de echar como, no, pues es que mire, que no, no, señor. O sea, no es justo que después de que ustedes pasen y aprueben un trabajo, resulta que al último dicen que no pasa porque le faltan cosas. O sea, eso se dice cuando vienen a hacer ustedes la inspección de ese trabajo. No que esperar hasta que ya ven el final para que digan que no pasa. Entonces, cosas que eran como ridículas, ¿no? O sea, ahora yo cuando traje mi Arbi aquí, me dice, no, es que tampoco el Arbi debe estar conectado, por eso no pasa la inspección. O sea, oye, es un Arbi, no es una trailer con la que que yo vivo en esta casa y aparte tengo una trailer ahí conectada y que tengo meses y meses con alguien viviendo ahí. No, le dije, oye, espérate, ustedes cuando vinieron aquí, o sea, yo les dije, yo necesito traerme un mi Arbi para ponerme a quedarme aquí para cuidar el material, porque si vienen y roban el material, la policía, ya saben que la policía, ay, nunca resuelve nada, nunca resuelve nada, nunca soluciona nada, y al último se agarran a los rateros, son la misma ley los que salen ganando, cobrando multas y cobrando multas y cobrando multas y nunca casi ven cómo cubrir los daños o las pérdidas del afectado, del ciudadano afectado. Entonces la ciudad no se hace responsable. La policía no se hace responsable, la ciudad no se hace responsable, entonces ¿quién se va a hacer responsable? Entonces uno como ciudadano tiene que ver o velar por sus intereses. Entonces yo me quedé aquí con mi trailer. Le dije, ahora, es un Arbi. ¿Cuánto me tardo en conectar el Arbi? O sea, el Arbi tiene un switch como si fuera una televisión que la desconectas de la luz, tac. Y el drenaje, pues es un tubo es movible, nomás lo jalas y lo tapas. O sea, así, en menos de 2 minutos lo haces eso. En menos de 1 minuto lo haces eso. O sea, es que no pasó porque está ahí. O sea, hay cada cosa, la actitud más que todo. Esa actitud que tiene ya el último, como voy a ver si te perdono la vida. Así como. Entonces, bueno, de esos detalles y de otros detalles que hubieron, y pues ahí, en friega. A hablarle a otro electricista, porque el que le hablé pues ya no vino. Ya acabó su trabajo, se ponen a hacer otro trabajo, se están ocupados, no tienen tiempo, porque ya terminaron su trabajo. Entonces, pero amigos, bueno, estamos trabajando, estamos echándole ganas, ya nos metimos a vivir aquí a la casa, como pudimos, ¿verdad? Todavía faltan detalles. Ahí está mi señora todavía que me quiero que me pongan las cortinas, los cortineros, o sea, para poner las cortinas. Mujer, dame chance, pues estamos bien ocupados, estamos haciendo muchas cosas. Ahorita estamos con lo del techo. Entonces, ahí en la ventana le puse un cartón, aunque sea. La cosa es que ya nos queríamos entrar, ya queríamos empezar a meter cosas para vivir aquí, para empezar a desalojar la otra casa poco a poco. Y bueno, pues es una cosa con otra, ¿no? Y ahorita están con lo del techo. Les voy a enseñar cómo se va a hacer, cómo van a hacer el techo. Pues yo a la compañía ya le pagué para. No le pagué, lo contraté para que me hagan el techo. Y bueno, vamos a ver cómo se va a ver, cómo va a quedar y lo que están haciendo. Les voy a presentar unos pedazos de videos, ¿verdad? De cómo se está trabajando. Y bueno, ya ustedes, pues me dicen qué opinan. Por lo demás, estamos muy bien, amigos. Estamos muy bien, hay que estar positivos, hay que estar echando ganas. No hay que dejarse tampoco de las autoridades. Si vienen y te dicen algo, no, no. Nosotros tuvimos que ir a la ciudad y a quejarnos allá en la ciudad, hacer una queja formal y todo eso. O sea, porque, espérate, pues no nada más es lo que ellos digan, ¿verdad? Sino que también, oye, espérate, pues estamos como. Ahora sí que el que más legal quiere estar es el que más friegan. Y a mucha gente que hace las cosas que no les importa y me vale y las hago y no me importa, resulta que ellos
ni los toman en cuenta. O sea, qué onda, está medio loco esta cosa. Amigos, les presento estos videos. Adelante con los videos. Pues resulta amigos, que como yo estoy haciendo la casita linda, casita hermosa, te vamos a poner muy primorosa. Pues que agarro y que le digo a la ciudad, ¿qué te pasa, loco? ¿Qué te pasa? Estoy haciendo mi casa bonita, hermosa, y mira la calle, necesito que me la arregles. ¿Qué onda? Y pues uno como es acá influyente, de volada, no, sí, patrón, ahorita le hacemos la casa, digo, la casa, no, perdón, le hacemos la calle nuevecita, se la vamos a arreglar bonita, ¿no? Y que me mandan toda la maquinaria, esa maquinota, que vale, pues, carísimas, ahí está, y miren, me empezaron a arreglar la calle para la casita linda, casita hermosa, te vamos a poner muy primorosa. Le dije, ándele, pues, ¿qué creen que qué? Pues yo nomás le estoy invirtiendo. No, no, pónganme la calle nueva. Ya saben, ahí. Sí, señor, usted disculpe. Ahorita le hacemos la callecita nuevecita, 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 para que pueda lucir toda su casita. Y aquí están poniéndome. Ah, no se crean, amigos. Ya están arreglando la calle porque resulta que están arreglando la calle porque están inaugurando allá al fondo, allá por donde está, allá al fondo está una escuela. Es una donde van a hacer competencias de escuela. Y como va a venir el gobernador a inaugurarla, pues eso sí. Ya saben que cuando viene un gobernador o viene un presidente, de volada, o empiezan a arreglar las calles y nomás ahí, ahora sí que donde mira la suegra, ¿no? Para que digan, oh, sí, viven, pero súper muy bien. Aunque la calle estaba toda, estaba buena la calle, no voy a decir que estaba también, que estaba mal, no voy a estar diciendo cosas que no son, estaba regular la calle, pero pues, ya como saben que viene un gobernador a inaugurar la escuela, pues se ponen a arreglar toda la calle, ¿no? Para que vea el gobernador que vivimos ahora sí que de primer mundo, ¿no? Entonces, pues ahí está. Así es como los hacemos. Estos tubos son para hacer el techo. Son I-beams de 10. Estos son los que son de 10, ¿verdad? Sí. Estos son los que son de 10 por 4. 10 por 4. Y estos son los que van a ser como los braces. Estos los van todavía a cortar como a la mitad, yo creo. Vean los braces, estos son. Y esos son para las cerchas. Esas son para las cerchas. Esos son los fierritos que van por arriba de los forlings. Pues amigos, aquí vinimos a traer todo el material para la construcción del techo, que es el siguiente paso. No les había hecho videos porque hemos estado mucho trabajo, y al ratito les platico qué es lo que hemos hecho en este momento. Y bueno, ahí vamos para atrás. Amigos, aquí estamos todavía. Ya me trajeron mi bote de basura aquí para la casita linda, casita hermosa. Te vamos a poner muy primorosa. No les había hecho videos porque la verdad, amigos, hemos estado súper ocupados. Ya me acabé el arbolito este. Aquí estaba un árbol, lo cortamos porque se había secado. No es que lo quisimos matar, sino que se secó el árbol. Y pues haga de cuenta que ahí empecé a hacer leñitas con madera que me sobraba. Nomás le echaba poquita gasolina y hacíamos lumbritas en estos tiempos de fríos, y ahí nos los estamos acabando poco a poquito. ¿Ven? ¿Por qué necesito acabármelo? Porque ya estaba seco el tronco, pero pues un despapalle para sacarlo. Porque aquí vamos a extenderle un driveway todavía. Digo, no, piso, así, para que ese carro, como la camioneta, que no esté pisando tierra. Entonces, por este lado ya vamos a traer el techo, como le estaba enseñando, los fierros. Miren, aquí tengan la lámina
de 20 pies. Que la lámina, pues como les digo, el techo va a ir de aquí para allá. 20 pies, va a sobresalir la cerca, porque acuérdense que la cerca es provisional. Entonces, ahí vamos poco a poquito. Le tapé acá, si se acuerdan, que les dije que íbamos a tapar. Todavía falta pintarlo, ¿verdad? Puse madera, es madera vieja, ya está con tratamiento para que no tenga animalitos. Nomás que pues hay que pintarla. Acá pues le voy a hacer otra puerta a lo mejor, o a lo mejor ahí también se puede esconder el ¿cómo se llama? El Draco, ese es mi perro, ¿se acuerdan de mi perro? Bueno, pues ahí tiene una casa para quedarse también si quiere. Y aquí está la lámina. Aquí va a venir por aquí aproximadamente, va a venir aquí uno de los hoyos que van a hacer. No, aquí. Aquí donde están sus regalos. Aquí más o menos, que viene siendo a nivel casi de esto. Unos hoyos. Y para poner lo que viene siendo los I-beams, que va a ser como techo de departamentos. Aquí tengo mi chapulín tapado. Es la cortada de zacate. Y pues me vine con todo, amigos. Me vine ya casi con todo. Ya prácticamente. Por eso no había hecho videos. Porque no estamos. Estamos, como les diré. Pues con todo el. Con todo lo de la que tiene que ver con lo de la cambiada. Cierra esa puerta. Bueno, aquí pues ya conocen, ¿verdad? Pues acomodamos y de repente desacomodamos. Acomodamos y de repente desacomodamos. Porque como estamos cambiándonos, estamos trayendo las cosas, ¿no? Entonces, pues, ay, no acaba uno de acomodar y desacomodar. Aquí me traje, por lo pronto, la niña. La Travel Trailer. Me la traje para acá. Para que no estuviera allá. Aunque allá, donde vivíamos, como quiera, los que vivían alrededor, son familia. Pero me siento más seguro teniéndola aquí. También me traje al niño. Este se llama igual que mi camión, el camión que tenía antes yo. El niño, aquí está la vaquita. Y estamos amontonados. Ya me lo traje el niño para acá. ¿Se acuerdan del jeep que estaba ahí guardado abajo del techo? El jeep que les digo que es un jeep. El jeep que es BMW. Que no es un BMW, que sí es un BMW. Es un Jeep, pero es un BMW. No, que no es un BMW. Claro que eso es un BMW. Ahí está. La prueba. BMW. Pues ya me lo traje aquí. Por mientras, porque pues van a trabajar con el techo. Miren, aquí están. Aquí, Draquito. ¿Qué pasó, Draco? Aquí están los I-beams. Estos son los que van, los cargueros. Estos son los que van a cargar los porlins. Estos van a cargar los porlins. Son pues para que sean las tres patas. Y estamos amontonados, amigos. Pero ahí vamos poco a poquito. Ahorita me habló el amigo para que fuéramos por las patas que fuimos a tirar. ¿Se acuerdan que llevamos unos fierros para el techo? Bueno, pues ya deben de estar con los braces. Los braces son como unas manitas que agarran los I-beams que van arriba. Pero ahí vamos, amigos. Y como les digo, no les había hablado, no les había hecho videos por lo mismo. También ya me pusieron lo del drenaje. Ahí está la toma para descargar. Entonces, como les digo, aquí va a estar estacionada la niña. Aquí voy a poner, como les digo, un 10 por 20 de cemento. Aparte del otro driveway. Porque así como está ese driveway,
viene otro momento de, así como este es el driveway, pero viene otro driveway igual. Porque la ciudad nomás me deja poner 20 pies enfrente. 20 pies. Entonces viene otro driveway igual. Y ya está la entrada, que es la básica, ¿no? La que se va a usar, entrada y salida. Y después de esos, de ese otro driveway igual, vienen 10 pies más de cemento de este lado y 10 pies más de cemento de aquel lado. Eso es para que amarre. Amarre los, todavía más las patas del techo. Va a ser un techo así como, como lo que usan los departamentos aproximadamente. Entonces ahorita, amigos, ya vienen por mí. Y vamos por los, por los I-beams para ponerlos aquí. Bueno, para traerlos primero. Y ya después, mañana o pasado, van a venir a hacer los agujeros. Creo que van a hacer un agujero, pues como le digo, allá aproximadamente. Otro aproximadamente aquí donde está esta, la fractura esta. Por ahí van a tener que quebrar como un pie para acá, abrir para allá otro pie. Son, porque son, son dos por dos. Agujero grande para tres pies para adentro. Pues ahí vamos, amigos, poco a poquito. Avanzando en la casita linda, casita hermosa. Te vamos a poner muy primorosa tus gabinetes y tu cocina para mi amada. Qué bien cocina. En esta casa que viviremos con armonía, la paz tendremos. Y mis amigos son bienvenidos a esta casa que he construido. Ya ven, esto es lo que le puse para cuando se abra la puerta. Sí se les había enseñado, creo que en el otro video pasado. Y así ya no pega la agarradera, pues eso no se la había puesto para que no rompiera el vidrio. Y ya le puse esto. A ver qué le diseño ahí para que sea como adorno. Y en la otra puerta pues también le puse lo mismo. ¿Eh? Ahí está. Ahí vamos avanzando poco a poquito, poco a poquito. Y aquí pues ya cuando terminemos todo, pues arreglar bonito, ¿verdad? Porque todavía tenemos cosas aventadas, cosas que van sobrando. Y cuando empieza uno de eso de la cambiada, ay, no me sale mucho ratonero que uno no se imagina ni siquiera que lo tiene. Bueno, amigos, vamos por los fierros. Pues sí, amigos, aquí tenemos todos los fierros. Ahí está el niño. Los fierros que van a poner, estos van en la parte de arriba. En la parte de arriba. Y estos son los que van atravesados, los que son para sentar la lámina, los purlins. No sé cómo se llaman, pero así los conozco yo por purlins. Y estos son los I-beams. Ya están poniendo aquí la línea. Aquí están poniendo la línea. Y allá están los fierros. Los fierros fuertes. Están haciendo las medidas. Subamos las escaleras. Subamos las escaleras. Subamos las escaleras. Esos son los fierros. Como van a estar así. Y ahí van a ir los agujeros. Es un hoyo que se tiene que hacer de dos. Dos por dos. Dos pies por dos pies. Por tres pies de profundo. Ahí va uno. Para sentar estos. Y luego ya viene el otro. Ahí donde le está marcando. Eso es lo que se tiene que abrir. Que se tiene que romper del piso. Como quiera, todo el piso de aquí para acá, toda esta parte de cemento, toda esta parte de cemento se tiene que romper, se va a tener que quitar. Pero ellos no más ahorita vienen a romper ese pedacito.
este pedazo de aquí, hacer el corte, hacer el corte, hacer el corte, hacer el corte aquí para abajo, 3 pies. Como les digo, todo esto se va a quitar, todo esto se va a quitar porque voy a mandar a hacer el otro driveway. El otro driveway es así como ese, acá de este lado, para que sea nomás, la ciudad me permite 20 pies de entrada. Así, entonces así estamos bien. Ok, y acá viene la otra pata, la otra patita más o menos viene acá marcada también con otros los potos. Bueno, ahí les grabo cómo quedaron cuando lo estén poniendo. Y pues sí, amigos, estamos, ya nos metimos a vivir. Todavía no terminamos la casa. Detallitos que han estado faltando. Nos falta comprar, ya mi señora compró las cortineros, pero me está diciendo, pues, ponme los cortineros y ponme los cartineros. Y es que he estado bien ocupado, de verdad, no tengo chance ni de ponerle cortineros a las ventanas. Los cortineros que quiere mi señora, no he tenido ni chance para eso. No he tenido tiempo, porque estamos trabajando en esto, en aquello, y aquí y allá. Le digo, dame chancita, pero ya le voy a poner sus cortineros. Pues, y es un cortinero y le puse ahí un cartón ahí en las ventanas para que... Para salir del problema por lo pronto, amigos, pero aquí... Ahí vamos, amigos. Ahí está la niña. Esta es la que ahorita está sentada ahí, pero posteriormente va a estar allá. Esta parte de aquí. Bueno, seguimos con los videos. Bueno, amigos, pues estos son los videos que les estoy presentando ahorita. Ya vieron cómo está. Les puse un pedacito ahí de la cocina de cómo está. No les quiero enseñar toda la casa, porque ya mi señora dice, no, ya la casa quedó terminada y yo ya quiero mi privacidad. Y eso, pues, lo entiendo y lo respeto. Pero... Era más ahí para que vean un poquito de cómo quedaron los gabinetes, ¿verdad? Nos faltan cositas. Todavía tenemos la otra casa, que tenemos todo el refrigerador lleno y hay que sacar las cosas de allá y meterlo acá. No hemos cortado la luz ni nada, ya todavía sigue todo activo. Pero pues vamos a trabajando a lo que se pueda. Nos trajimos el Jeep que estaba ya guardado, nos trajimos la casita. Para sentirnos un poquito más seguros aquí, ¿no? Y allá, como quiera, los que viven alrededor de aquella casa, la que estoy dejando, pues son también familia. Entonces, como quiera, ahí están al pendiente. Pero pues ya queríamos meternos aquí. Y ahorita están trabajando duro con el techo. En el otro video quiero presentarles videos de cómo están haciendo todo lo que es el techo. Cómo están parando las patas, las columnas y todo eso. Amigos, por su atención, muchas gracias.